170 metros de plataforma que saben que donde está la rana, vienen hacia el mar y aquí voltean derecho hacia, hacia el sur, hacia Punta Voladero, que es la punta donde están los peores más duros aquí adelante. Entonces les voy a mostrar el recorrido que va a tener esta plataforma para que ustedes se puedan ubicar. Miren lo que era el Voladero. Exacto donde termina el muelle, empieza ahí donde está la rana, viene acá y termina en una bollita que se me perdió. Ah, bueno, aquí a mano derecha a la una de la tarde mías hay una boya en el mar ahí. Esto es profundísimo, acá ya te digo exactamente, estamos a 61 60 pies. ¿Cuánto dura el embarque? Que llaman el buque de diseño para el proyecto es un barco de 50.000 toneladas de peso muerto, que llaman buque de diseño. ¿Ya? Acá a la derecha está la boya, ahí termina esa boya que está flotando acá, ahí termina el muelle y va desde ahí hasta la rana. Entonces yo los quiero invitar a que vean en este punto lo que sucede en el entorno. No tenemos vecinos, no estamos afectando población cercana. Estamos exactamente a 2 kilómetros de la playa de Taganga. No estamos invadiendo ni ocupando el canal de entrada a la bahía de Taganga. Y tenemos una relación cercana y un acuerdo de respeto con los pescadores, que son la única comunidad de Taganga que se acerca a esta parte de la bahía a ejercer la pesca artesanal. Y con ellos tenemos acordado que van a poder seguir haciendo su ejercicio de pesca sin ninguna restricción, salvo cuando haya un buque maniobrando, entrando o saliendo. De resto, los pescadores tendrán circulación libre como siempre la han tenido. Ese es el acuerdo que hay con ellos. Y acá estamos utilizando una zona que era la zona del botadero de basura y que es la zona del emisario submarino, que por ende no tiene vocación turística ni tampoco es vocación para ningún deporte náutico. Entonces estamos construyendo una infraestructura que va a aportar un gigante desarrollo económico para la región, en un sitio donde no se puede hacer nada diferente porque no existe ni la capacidad ni la infraestructura. El proyecto, y le voy a pedir a Carlos y al capitán que nos expliquen técnicamente los detalles, que tiene los más altos estándares de respeto por el medio ambiente y por todas las normas ambientales. Es un muelle que va flotado con unas columnas ancladas al piso. En este punto del suelo solamente hay arena y roca, no hay corales, no hay ningún coral que se vea afectado. Bueno, acabamos de empezar el retorno y les quiero pedir por favor que vuelvan a fijarse un poco en lo que va a ser el recorrido del muelle. Aquí ustedes ven la boya flotando, ahí ven la distancia que tiene la boya a la roca, unos 40 metros más o menos. Ahí empieza el muelle y ahí pueden ver ustedes la distancia de la punta del muelle a la playa de Taganga. Punto de llegada del muelle, donde está la rana pintada en el tanque. O sea, el muelle viene aquí, paralelo al acantilado, y aquí se entra hasta donde está el tanque de Teglito. Y puro al frente de donde vamos, pues, es la zona del emisario submarino, que es toda la zona que por el peote es una zona reservada para el tema del emisario submarino. Volvemos a ver la famosa estructura del boquerón. Esta puntita aquí a mano izquierda de la punta voladero, esta voladero, y allá donde está la estructura de concreto es el boquerón. Este es el muelle que estamos componiendo para graneles líquidos, va del boquerón a punta voladero. Como ya les dije, en este fondo solo hay arena y roca, no hay corales, no hay afectación de la vida marina, no hay impacto ambiental, o el impacto ambiental es absolutamente normal y controlado. No se está afectando ningún desarrollo turístico, no se está afectando ningún desarrollo del deporte náutico. Acá no se bucea, por lo mismo del emisario submarino. Y se logra.
logra lo que está diciendo el capitán ahorita, ampliar la capacidad de exportación del aceite de palma, no solo del Magdalena, sino de todo el Caribe. Lo cual nos hace más competitivos y nos hace poder pensar en sembrar más palma. Mi nombre es Carlos José López, mi cargo es gerente o representante legal de Sociedad Portuaria de las Américas. Les explico, Sociedad Portuaria de las Américas es la empresa titular de la concesión portuaria que la Agencia Nacional de Infraestructura otorgó en 2015 mediante el contrato de concesión portuaria 003 de 2015 para construir una zona de uso público marítimo ubicada en Punta Boradero, entre la concesión del emisario submarino y la desembocadura del colector fluvial norte para construir y operar un puerto de servicio público de Bermejo. Sociedad Portuaria de las Américas es una compañía vinculada económicamente al Grupo Avon y vinculada económicamente a Mitsubishi Corporation, como quiera que Mitsubishi es uno de los accionistas de Térlica, que es una de las sociedades que tienen la mayor participación accionaria en Sociedad Portuaria de las Américas. Nosotros identificamos desde el año 2002-2003 la necesidad de que el sector palmero del país contara con un puerto o con un muelle de dedicación exclusiva para las exportaciones de los productos derivados de la palma africana. Esa identificación se hizo por dos razones principales. La primera, por la congestión en las líneas de atraque del puerto de Santa Marta, que pudimos ver en el recorrido que acabamos de hacer, y por las proyecciones de crecimiento de la oferta exportable del aceite de palma. Se solicitó una concesión al INCO entonces, que la ANI otorgó en el año 2015, para construir este proyecto que está en este plan. Es un proyecto que tenía como buque de diseño un buque con capacidad de 30.000 toneladas y que conectaba la zona privada adyacente de servicio, que es la zona en tierra, donde están ubicadas las instalaciones de Térlica y la batería de tanques de almacenamiento, que tiene capacidad para 45.000 toneladas de almacenamiento. Conectaba la línea de atraque con Térlica por medio de una carretera que se pensaba construir al pie del acantilado. Esta carretera exigía 5 rellenos en el mar, que son estos que vemos acá dibujados en color naranja, más la plataforma de operaciones. En el contrato que se suscribió, estamos obligados a construir esta infraestructura. Pero, con base en la experiencia que el grupo ha adquirido en la actividad portuaria en los últimos 10 años, y con base también en el crecimiento de la oferta exportable del aceite de palma y con las posibilidades hoy de transportar esa carga en buques de mayor capacidad, se encargó a una firma constructora la actualización del diseño y se hicieron estos cambios a las especificaciones técnicas del proyecto que vemos aquí, y presentamos a la ANI mayo del año pasado una solicitud de modificación del contrato de concesión portuaria. Las modificaciones principales son que el buque de diseño ya no es un buque de 30.000 toneladas de capacidad, sino un buque de 50.000 toneladas de capacidad de carga, y por consiguiente la estructura de atraque debe ser más robusta.
Entonces la plataforma de operaciones es hoy una plataforma de 75 metros de longitud y las piñas de atraque y de amarre son más robustas para soportar la fuerza del buque al atracar. Y la conexión entre Terlica y la plataforma, la estructura de atraque ya no será por medio de una carretera al pie del acantilado, que constructivamente tiene ciertas complejidades y que tiene un mayor impacto ambiental por los 5 rellenos que había que hacer en el mar, sino una pasarela sobre pilotes en el mar que tiene aproximadamente 455 metros de longitud entre el pie del canque que vimos hace un rato y el inicio de la plataforma de operaciones, que a su vez tiene 75 metros de longitud. Nosotros aspiramos a concluir con el trámite de modificación de la licencia finalizando este año e iniciar la construcción del puerto en el primer semestre del año entrante. Bueno, mi nombre es Héctor Lacerna Rosa, soy capitán de la Marina Mercante Colombiana, vinculado pues a Santa Marta hace bastantes años, desde que recibimos en concesión de la Sociedad Portuaria de Santa Marta, y hoy gerencio a Terlica, Terminal de Graneles Líquidos del Caribe, que es una filial del Grupo Dabón especializada en almacenamiento y operaciones de graneles líquidos, especialmente de aceites vegetales. Muy bien, ¿cuáles son los beneficios que en la parte comercial representan la competitividad de la ciudad con este servicio que se presta? Bueno, nosotros observamos que los mercados de comercio exterior están creciendo permanentemente en razón de la demanda mundial que hay de alimentos y de cargas. En este caso, el sector palmero colombiano está creciendo a unos índices del 15% anuales. Y esa feliz noticia la estamos sintiendo nosotros aquí en Santa Marta, en razón de que estamos creciendo también nosotros con los aceites vegetales que se mueven por nuestra terminal especializada, Terlica. Para ponerlo en cifras, en el 2015 nosotros movimos 225 mil toneladas en ese año. En el 2016 movimos 306 mil toneladas, que es imprimirle un crecimiento de más del 30%. Y esperamos en el 2017 una proyección cercana a las 400 mil toneladas también. Eso significa que ese crecimiento de cargas requiere de prepararnos en cuanto a infraestructura para poder mover esas cargas con agilidad. Hoy, después de más de 20 años de estar operando a través de la Sociedad Portuaria de Santa Marta, donde hemos podido felizmente desarrollar nuestros negocios, encontramos una gran necesidad de muelles, porque al crecer también las demás cargas del puerto multipropósito de la Sociedad Portuaria de Santa Marta, nuestra carga especializada de aceites vegetales se está quedando con los barcos en fondeo, generando costosísimas demoras que podemos contabilizar por el orden de $1,500 a $2,000 la hora de espera de un barco en fondeo por la imposibilidad de acceder a un muelle. Luego, la iniciativa que tiene el Grupo Dabón es generar esta infraestructura especializada en graneles líquidos, primordialmente para aceites vegetales, y darle al sector palmero esa competitividad que necesita, porque de lo contrario esa afectación hace insostenible el negocio, a punto de que terminales que encontramos en Cartagena o en Barranquilla están propendiendo por llevarse esas cargas de aquí. Nuestra pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no vamos a dejar llevar nuestras cargas? ¿Por qué no desarrollar nuestro puerto? Lógicamente con toda la consideración ambiental, social, con toda la consideración a nuestras comunidades ancestrales, con toda la consideración y cumplimiento de las normas de acuerdo a las autoridades competentes. De modo que esa es la visión que tiene el Grupo Dabón respecto al desarrollo de esta infraestructura que se llama Sociedad Portuaria de las Américas. ¿Este puerto está listo cuándo? Nosotros esperamos que una vez surtidas todas las exigencias con las autoridades, empecemos a construir o a finales de este año 2017 o a comienzos del 2018 y tener un proceso constructivo de unos 15 meses aproximadamente.
¿Cuál es el costo de la construcción del puerto? Son inversiones de alrededor de 12 millones de dólares, que además son inversiones del sector privado, que están buscando efectivamente hacer competitivo ese sector palmero colombiano.